Welcome everybody. My name is Mo Hume and I work in the School of Political and Social Sciences at the University of Glasgow. So on behalf of the school and on behalf of the Glasgow Human Rights Network, we offer a big welcome to our colleagues from CON. Bienvenida and welcome. We're delighted to be able to co-host this seminar on women resisting austerity and exploitation and hear these global struggles and stories. And this is part of an ongoing engagement that we've had for several years with CON. So we're particularly pleased that you could all be here today. Gracias por la oportunidad. Thanks for the opportunity for being here. Bueno, y agradezco a CON y War on One, pues que han hecho pues realidad esta visita a Europa. And thanks to the Central American Women's Network and War on One who've made possible this trip to Europe. Sí, y la verdad que nuestro objetivo pues es compartir nuestra experiencia, nuestras vivencias, para que también, así como nosotras, quizás podemos aprender de ustedes igual ustedes de nosotras. And our objective for being here is to share our experience, our lived experience, so that we can learn from each other about what we're going through. Sí. Mi nombre es Reina Isabel Tejada. Soy miembro de la colectiva de mujeres hondureñas Podemos, una organización feminista que lucha por los derechos de las mujeres. My name is Isabel, Reina Isabel Tejada, not Quintanilla. No, that was my mistake. Sorry, so it's wrong on the program. And she's a campaigner at the Honduran Women's Collective, Podemos. Es una organización que ya tenemos, es una organización de base que organiza mujeres desde las comunidades. Trabajamos con las mujeres más empobrecidas de nuestro país desde hace 23 años. So it's a base organization, so it works with women at a kind of local level, at a community level, and they've been working with these women for 23 years. Sí. Codemu nace por la necesidad de que muchas mujeres estaban sufriendo violencia doméstica, violencia a nivel de general, discriminación que se da mucho en nuestro país, bueno, Honduras, que es, está ubicado en el centro de América Central. And Codemu really kind of was born out of the needs of women who were suffering from domestic violence or violence in general. Honduras is, she hasn't specifically said this, but Honduras is the most violent country in the Americas. And probably one of the most violent countries in the world. Sí. Al inicio no fue tan fácil porque prevalece mucho el machismo por parte de los hombres, el sistema patriarcal está pero bien arraigado, entonces no fue fácil para nosotras iniciar este proceso de convencer a las mujeres porque había que pedirle permiso a sus esposos para que las dejaran ir a las reuniones que hacían. Initially, their work was extremely difficult because of the very embedded machismo and this patriarchal system that that they're living through in Honduras. And particularly convincing women was extremely difficult because they had to actually ask their partners or their husbands for permission to attend meetings in the first instance. Entonces tenían que definir como estrategias que se iban a hacer con las mujeres, por ejemplo, actividades prácticas de hacer piñatas, hacer bisutería, y ahí en esas actividades se aprovechaba para hablar sobre los derechos de las mujeres y decirles que las mujeres somos importantes, que tenemos derechos y conocerlos es fundamental para poder defenderlos. So what they devised were certain strategies to go through kind of practical activities like making piñatas or making jewelry. And while women were making these, they began to speak about women's rights, about how women are important, and also how it's important to know our rights and know ourselves in order to defend ourselves. Sí. La mayoría de las mujeres que están organizadas son obreras de la maquila, porque también a las obreras les surge la necesidad también de organizarse según la oferta que nosotras o lo que nosotras ofrecíamos, qué podían de qué manera se podían ir organizando y informando y formándose, por supuesto. Entonces la mayoría son obreras de la maquila, ¿verdad?, que trabajan en la manufacturera. Okay, so most of the women members are maquila workers or factory workers. And they also realized that they needed to organize as a group.
So how to organize themselves, how to inform themselves as well, became an important task. Sí. Al inicio, pues, iniciaron tres mujeres que son las tres fundadoras de la organización. Y se formaron estructuras dentro de la organización para que haya una participación desde las mujeres de las comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, hay una coordinación general de la organización que es la dirección política de la organización y está integrada por obreras de La Maquila y exobreras de La Maquila. So they had Codemul had three founding members, which set up a structure of the organization to ensure that there was participation from grassroots community women leaders. And one of the kind of key structures of the organization is the kind of political unit or the political coordinating unit, which has both members and ex-members of Maquilas or workers and ex-workers of Maquilas as part of this kind of political coordination unit. Sí. Entonces también los grupos desde las comunidades tienen sus estructuras que son elegidas por las integrantes de ese grupo. And there's also community level structures and their members are elected by the group from which they belong. Sí, ellas elaboran sus propios planes de actividad de acuerdo a su necesidad sobre sus derechos como mujeres y ellas mismas son las que dan dan el seguimiento a ese plancito de actividades que tienen de tres meses. So they have 2 to 3 month plans that they develop at a community level based on the needs of those communities around women's rights, and the women themselves follow up on their planned activities. Sí. Las temáticas que trabaja fuertemente CODEMU son todos los temas que tienen que ver con violencia, también feminismo, porque es una organización feminista y habla de que tenemos que apropiarnos de nosotras mismas, que a través de todo un proceso podemos ir cambiando, irnos desconstruyendo también de esa socialización en que hemos sido creadas. So, two of the issues that we work on quite centrally are violence and also feminism, but also thinking about our own kind of self-knowledge and self-awareness and beginning to, if you like, unlearn some of the gendered socialization processes that women have gone through. Sí, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana de las mujeres, los cuidados con el cuerpo, la salud sexual y reproductiva y los derechos laborales. Also, citizen participation, sexual and reproductive health, taking care of ourselves, and finally, labor rights. Sí, incidencia política son como los temas más grandes. Por supuesto, de ahí se derivan muchos temas que trabajamos. And obviously, advocacy as well. And from these, there's a lot of kind of sub themes that we work with. Uh-huh. No ha sido tan fácil para trabajar. O sea, cuando vamos descubriendo nos vamos descubriendo a nosotras mismas por a través de un proceso de formación, de que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido violencia las mujeres. Y como la CODEMU también tiene la parte jurídica de atención legal en el tema de violencia doméstica, todos los temas que tienen que ver con familia y derecho laboral. So it hasn't been an easy process, and it's also been a kind of journey of self-discovery for ourselves at CODEMU, particularly kind of realizing that we've all been victims of violence at some stage in our lives. And we also offer legal attention, specifically for survivors of domestic violence, in family law and in labor law more generally. Sí, porque las mujeres al saber que existía una organización donde ellas podían recibir apoyo, entonces llegaban a denunciar sus problemas de violencia doméstica, pero para nosotras promotoras que estábamos atendiendo, después de que también igual estamos dentro de ese proceso de organización y formación, era duro pues escuchar a las mujeres y entonces llorábamos junto con ellas y no le damos de mucha ayuda al inicio. So initially when women came to kind of report their problems of violence, we were also going through similar processes. So for us at the beginning, she said we weren't of great help because we would just sit and cry with them as well. Sí. Entonces empezamos a buscar también apoyo financiero porque para desarrollar procesos de psicoterapia colectiva necesitábamos psicólogas.
Entonces nosotros necesitábamos ayuda porque también fuimos identificando que éramos, que habíamos sufrido mucha violencia, otra incestos, violaciones. So we began to look for some financing for these projects, specifically for processes of collective, I suppose, psychotherapy or kind of collective self-help groups, and specifically looking for psychologists because we realized that we also needed some help in terms of kind of recognizing that we have been victims of violence, incest, sexual violence, etc. Sí. Entonces todas entramos en un proceso de psicoterapia colectiva por algún par de años porque era importante empezarnos a sanar nosotras mismas para poder ayudar a las otras mujeres. So as an organization we went through a process of a couple of years of kind of collective psychotherapy because we realized that we needed to heal ourselves so that we could then work with other women in a kind of productive way. Sí. Entonces nosotras creemos que la organización y la formación es importante, el trabajar desde nosotras nuestros propios problemas para poder ir ayudando a otras mujeres a que también vayan saliendo de ese problema de violencia. So we think that organization and training is extremely important, but also working from ourselves so that we can help women from our own experiences of violence. Sí, porque es muy difícil querer exigir el respeto a nuestros derechos cuando hay un obstáculo en nosotras, ¿verdad? O algo que nos oprime. Because it's very difficult to kind of demand that there is that our rights are respected when there's an obstacle or something that's oppressing us. Sí. Entonces ahora las mujeres ya no le piden permiso, bueno, las que están organizadas, porque en Honduras somos 8.2 millones de habitantes y de eso la mayoría somos mujeres, casi el 52%, pero no todas están organizadas. Codemo solo está en la zona norte del país, en el departamento de Cortés, y organizadas llegamos a un aproximado de mujeres organizadas de 1,000 mujeres, pero hay muchas mujeres que necesitan también de... So now organized women, and she's saying that they have about 1,000 women organized, but in the whole of Honduras there's 8.2 million inhabitants and 52%, or almost 52% of them are women. They only work in the northern part of Honduras in the department of Cortes and have a total of about 1,000 women organized. Sí, pero hemos comprobado que el proceso de organización desde las comunidades y la formación sobre nuestros derechos es lo que va, lo que da paso para ir transformando, ¿verdad?, el sistema patriarcal machista, porque es lamentable que las mujeres cuando luchamos nos enfrentamos a dos sistemas, al sistema patriarcal y machista y también al sistema capitalista, mientras que los hombres si luchan allá se enfrentan solo al sistema capitalista y nosotros lo hacemos doble. She says, and one of the things that they've realized through their work is that the importance of organization, but also training and rights, because as women, we have to face, in order to kind of promote a transformative change and transform the system, if you like, we have to face two systems. One is the patriarchal machista system, and the second one is, of course, the capitalist system, whereas men really, in Honduras, only have to kind of confront the capitalist system. Sí. Cuando se vino el golpe de Estado en el 2009, si Codemo no hubiera hecho todo ese trabajo con las mujeres de formación, de apropiación también de nuestros derechos, hubiera sido peor la situación, porque después del golpe de Estado estuvimos a punto de casi desaparecer, ¿verdad? Y más una organización cuando es de base, que son pocas las que existen en nuestro país. So in 2009, when the coup happened in Honduras, we really realized the importance of all this training and actually kind of owning or taking taking charge of our own rights, which is extremely important because Codemo, as a base community organization, as a grassroots organization, was on the point of disappearing. Sí, entonces como era una, estábamos como 25 personas en la organización como, bueno, unas como empleadas, otras haciendo más trabajo voluntario que remuneradas. Pero bueno, yo creo que el trabajo social tiene que gustarle a uno y muchas de las cosas que mucha parte del trabajo que hacemos lo hacemos voluntario. Pero de 25 personas solo quedamos 3 personas al frente de la organización. Sí, más nos sentamos a llorar. So out of 25 staff in the organization, both paid and voluntary staff,
And she's saying that it's really important, a lot of the work that they do is voluntary, because if you work in social work, you have to actually like what you're doing. And she said there was only 3 left. And she says, you know, any more we could have just sat and cried. Sí, pero como tenemos 32 grupos organizados, y de esos grupos hay unas 150 mujeres que son fuertes, valientes, líderes de la comunidad. So they have 32 organized groups, and of these, there's 150, at least 150 women who are strong, organized, and community leaders. Sí, entonces nos hicimos una reunión con todas y nos dijeron, Coemu no se cae, a Coemu la necesitamos. And they held an organized meeting with these women, and these women said, Coemu's not for falling, we need Coemu. Entonces las mujeres también le apostaron y las hacen su trabajo en su casa, las que no trabajan en maquila porque son madres, le cuidan los hijos a las obreras, y las obreras en su tiempo que ellas tienen libre, ellas aportan también a la organización, y de eso hemos ido fortaleciéndonos más. So they've been increasingly strengthened, if you like, because of the efforts of these women, some of them who work at home, perhaps looking after the kids of women who work in the maquilas, and other women who work in maquilas when they have spare time, have all contributed to the kind of strengthening of the organization. Sí, y ha sido una agudización del empobrecimiento más en nuestro país, y por supuesto nos afecta más a las mujeres, porque también hay un gran índice de madres solteras que asumen la responsabilidad de sus hijos. Igual, aunque tenga pareja, siempre hay esa irresponsabilidad por parte de los hombres. And what we've seen is the problem of poverty has become even more acute, even sharper in Honduras. And this is obviously felt by women, particularly because there's a high level of female-headed households. And even when there's a partner, a male partner there, women often are the ones who take responsibility for the household. Sí. Entonces, en todo ese proceso, después del golpe de Estado, porque no hay resistencia, nosotros decimos, como organización, las mujeres siempre hemos estado en resistencia, y no nace después del 2009, sino que antes siempre hemos resistido ante el sistema patriarcal y machista. So after the coup in 2009, they said, well, we've always been, when the kind of resistance to the coup kind of originates, the broader resistance movement, their kind of response is, well, we've always been in resistance. We've always been in resistance against the kind of patriarchal machista system. Sí, entonces Coemu en el proceso después del golpe de Estado jugó un papel fundamental como mujeres, que no es lo usual allá, pues, y siempre en las manifestaciones o en los estrados siempre están todos los hombres y nunca hay mujeres hablando. Entonces fuimos muy criticadas también porque nos tomábamos el micrófono, se subían al estrado y ¿verdad? Pero algunos hombres ahora dicen, bueno, Coemu nos enseñó a decir que las y los, ¿verdad? Que también existimos las mujeres, que no es mucho el que digan las, ¿verdad? Porque eso no significa que hay cambio, pero bueno, dicen ellos, vaya, ya Coemu nos enseñó a decir que les costaba hablar, hablaban de todos, pero menos de las mujeres. So in the resistance against the coup, women have played a fundamental role, particularly Coemu in this case, because when we look at traditional resistance in Honduras, we don't normally see women, for example, on the podium. And one of the things, and they were even criticized because they would get on the podium and take the mic. And they said that some men have even said, you know, oh, we've actually learned from you because the Spanish language uses gendered terms. So it's las y los is the feminine and the masculine, to include, you know, instead of saying, welcome all the you men, you would say, welcome all you men and women. And for many men, this is the first time that they've begun to kind of use this more inclusive vocabulary. So I'm explaining a bit longer than what she said, just to clarify the linguistics. And for many men, that's the first time they'd actually realized of the need to kind of use this inclusive language. Solo expliqué un poco porque en inglés no tenemos el género, no tenemos las y los. Entonces, tal vez alguna de las actividades, podemos hacer la presentación un poquito rápida después de una foto de las actividades en que hemos participado. Es triste porque aparte de que somos discriminadas por ser mujeres, también, como les decía, las mujeres organizadas en Coemu, la mayoría son obreras de la maquila, y también en esos centros de trabajo donde trabajan, pues, reciben violación a derechos o discriminación por ser mujeres.
She says it's sad because she's going to show some photos in a second, but it's sad because a lot of the women who work in the maquilas face a double discrimination, both in terms of the violation of their labor rights, but also because they're women. Sí. Entonces, las maquilas tienen diferentes sistemas de trabajo, no respetan nuestra ley, la Constitución de la República, ni el Código del Trabajo que tenemos, sino que tienen jornadas de trabajo muy extensas, altas metas de producción elevadas, posturas forzadas, una terrible mala organización del trabajo. Entonces, esa mala organización del trabajo está trayendo ahí también a los trabajadores, ¿verdad? Pero ¿cómo afecta más a las mujeres? Porque son las mujeres también las que asumen esas responsabilidades de la casa. She now wants to talk a wee bit about the kind of systems of labor within maquilas, and she said that the maquilas in Honduras don't even respect the national laws, and specifically the labor code, or is that the proper translation? I'm not sure, but the kind of labor laws within Honduras. And she said in ways in which they do this is that the very long working days, also the target production levels are far too high, and work is very badly organized. And this obviously has particular gendered effects for women who are also responsible for the kind of caring roles within the household. Sí. Entonces, ante esta problemática de salud que enfrentan las trabajadoras, ¿Codemo se ha especializado en el tema de la salud ocupacional? So one of the areas where, because of these conditions, one of the and they see this as a health problem, one of the areas in which Codemo has specialized has been occupational health. Sí, nos vimos obligadas al ver la situación de las trabajadoras que llegaban a sus casas y muy dolientes, muy cansadas, decían ellas, pero nunca se podía descubrir si ese cansancio tan fuerte que llevaban o esa pérdida de fuerza en sus brazos los movimientos repetitivos que hacían en el trabajo se los estaba causando, porque las trabajadoras hacen más de 60,000 movimientos repetitivos en una jornada de trabajo diaria. And they were obliged to engage with occupational health because women arrived at home and they would say, oh, we're very tired, which was like and they weren't kind of sure, you know, what this tiredness was it because and why they, and she said that many women lost strength in their arms, and that's repetitive strain injury because women engage in 60,000 movements, in the repetitive movements with their arms every day because of the type of work that they do. Sí. Entonces, la Codemo empezó a hacer estudios sobre la salud de las trabajadoras de la maquila, tanto a nivel nacional como también a nivel regional, porque somos parte de la red CAM, la Red Centroamericana en Solidaridad con los Trabajadores de Maquila, que ahí está El Salvador, Nicaragua y Guatemala, como organizaciones de mujeres. So they began to do some research, both at a national level, but also at a regional level, because they're part of the Central American Solidarity Network with women who work in maquilas. Sí. Which is also El Salvador and Nicaragua. Sí. Ya llevamos 7 estudios en el tema de la salud, y también se da asesoría a las trabajadoras. Hemos conseguido el contacto desde hace varios años con un doctor mexicano especialista en el trabajo, quien viene a Honduras 2 veces al año y hace una revisión de las trabajadoras que nosotros ya previamente hemos atendido desde el área legal. And so they've done 7 pieces of research, and they also offer advice, and particularly medical advice. So they've made contact with a Mexican doctor who comes to Honduras twice a year, and he gives a complete physical examination to the woman who they've already encountered in their legal service kind of unit. Sí. Entonces, Codemo logró que el Seguro Social, que es donde están afiliadas las trabajadoras y los trabajadores, pero hablando de trabajadoras, funcionara una comisión, porque lo que pasa es que las trabajadoras, bueno, les costó salir de la empresa, porque las empresas tienen sus propios médicos y médicas, y nunca las remiten al Seguro Social con los especialistas, sino que les dan pastillas, las inyectan y vayas a trabajar. Entonces le calma el dolor y sigue trabajando, pero se sigue dañando. Lo que hace es que no siente porque el dolor está dormido. And one of the things that they managed to set up in the Social Security, the kind of health service basically,
was a commission, because before this, most of the Maquilas have their own doctors, and it didn't really give proper treatment to women, and it didn't send them, for example, for specialist care. Instead, it just kind of they just give them pastels. They give them tablets to get rid of the pain, but the pain, well, the actual causes of the pain weren't treated, because there were underlying causes. Sí, entonces las mujeres ahora con la revisión que el doctor les hace, que es una recomendación que él da, por donde debe ella exigir al Seguro Social, porque es su derecho, porque lo está pagando. Entonces las trabajadoras exigen ya salir de la empresa, se van de emergencia al hospital del seguro, o le dicen al doctor internista que las remita con el especialista, que en este caso es el ortopeda, para que vea sus problemas. So after the doctor, the Mexican doctor who they have links with, after he sees them, he gives them a list of recommendations where they can kind of present these as demands to the health service. But they can also demand that the Maquila gives them permission to kind of leave work to access health care. They go to the hospital, sometimes in emergency cases, they see specialists, for example, orthopedic surgeons. Sí. Entonces ahora ya los médicos las han remitido a esa comisión que existía físicamente, pero no habían doctores. Entonces que ve que podemos hacer toda una lucha para que esa comisión funcionara, y ahora ya está remitiendo a las trabajadoras ya con un dictamen de reubicación, ¿verdad? Donde indica que la trabajadora no puede seguir haciendo ese movimiento porque se va a seguir dañando, y que la empresa tiene que acatar ese dictamen de reubicación, que no lo hacen. Ellos dicen que reubican, pero esa es la lucha de Podemos, porque realmente sean, y lucha de las trabajadoras, pues, de que realmente se cumpla ese dictamen de reubicación. So this commission within the health service is now actually working, because although it existed on paper, there were no doctors in it, so it didn't actually work in practice. And what women have, they're often given orders from the doctor that they should be kind of transferred within the Maquila, because these repetitive strain injuries are kind of affecting their health. And the big kind of issue that they're facing at the minute, or the big struggle that they're facing, is to try and get these recommendations from doctors actually put into practice. Sí. Aunque las cantidades parezcan pocas, para nosotras son muy significativas. Hemos logrado que las trabajadoras ya a 80 se les haya emitido un dictamen de reubicación de puesto de trabajo o laboral, y ya de esas 80 estén más de 40, creo que son 43 o 48 mujeres que ya tienen dictaminado su daño, ¿verdad? Que la comisión les dictaminó un daño como enfermedad profesional, donde dice que ese daño se lo causó la empresa. So although it may seem like a few, they've got 80 women who have official recognition of, I'm not sure of the exact translation, but of women whose health problems are officially recognized as being caused by the Maquila, by the company with which they work with, and over 40 of these, it's been officially recognized that it's because of the job that they did. Sí, does that make sense? Industrial related. Sí. Yeah, thank you. Yeah, con ese dictamen de Cali. What is that term again? Industrial related. Sí, y ya con ese dictamen de calificación, pues la empresa tiene que asumir pagar una indemnización. So with this, then the business or the Maquila has to pay compensation. Sí, y de esas 48 casi casos ya dictaminados, ya 12 personas también, porque en el tema, aunque somos una organización feminista, en el tema de salud estamos atendiendo a los hombres, porque no hay otra organización que trabaje el tema de la salud ocupacional, entonces no tenemos dónde remitirlos. She said even though that they're a feminist organization, in terms of occupational health, they're also treating men because there's nowhere else for men to go. Sí. Entonces ya 12 personas están recibiendo la pensión de por vida por parte del Seguro Social. Y esas son las mujeres. Sí. And 12 women are now receiving a lifetime pension because of industrial related injuries. Sí, pero esa ha sido una lucha fuerte, o sea, no ha sido tan fácil. Se hicieron varios conversatorios, foros, tanto con médicos de empresa como médicos y médicas del Seguro Social, de la salud pública, para que fueran sabiendo, pues, o conociendo. De repente los empresarios sí saben del daño que están causando, pero como a ellos no les interesa las humanas y los humanos, sino su producción que van a sacar. So
And they had various seminars, debates, training sessions with the people from the medical profession to kind of teach them or to talk about industrial-related injuries. She said because businesses, she said maybe they don't know, actually know, they don't care, because what they're interested in is profit, not people. Sí, porque estas transnacionales definen unas estrategias tan malignas para echarnos a pelear al mismo pueblo empobrecido, porque definen cadenas de producción donde de esas 14 personas depende el salario. Entonces están presionándose unos a otros o empiezan a enojarse con la compañera que tal vez porque no aguantaba su hombro o se fue al seguro social, no lograron cumplir con la meta de producción. Entonces recriminan a aquella compañera que la culpabilizan, pues que por ella no sacaron el salario. O sea, ahí dice la empresa, bueno, nosotros no los presionamos, claro, porque han definido cadenas de producción donde los que se presionan son las mismas trabajadoras y trabajadores. She says because these transnational companies, they have such malign strategies, and what they've formed are production chains, so that the company doesn't pressure the woman in the production chains, but the women themselves have to pressure each other and are forced to pressure each other. So for example, if one woman had to take some time off because she's got a sore shoulder and they didn't meet their kind of very high production target, then the other woman, instead of kind of saying it was the, talking to the company, saying, oh, it's your fault we didn't meet our production goal, you know, why did you make us miss our salary, etc. And the company, all the company has to say is, well, we didn't put any pressure on you, you're pressuring yourselves. So it's the way they've organized labor on the factory floor means that the peer groups, if you like, put the pressure on other women. Sí, entonces ahora ya estas el código del trabajo no contempla las enfermedades que están apareciendo en las trabajadoras de la maquila, porque fue hecho hace más de 50 años y contempla solo las enfermedades que produce la minería. Entonces, pero decimos nosotras, pero igual ya es legal o ya está en la ley, porque ya el Seguro Social lo tiene en sus listas de enfermedades profesionales. And in the labor code, there's no recognition of the work-related injuries that women suffer in maquilas, because this labor law was written over 50 years ago, so maquilas didn't exist. And basically, the only recognized illnesses are those that were caused through mining, as kind of industrial-related illnesses. But what they've said in response to this is, well, if the Social Security, the health service recognizes them, therefore you have to legally recognize them. Sí. Nosotras quisimos hacer una reforma al Código del Trabajo para que incluyera estas enfermedades ya como código, como ley, dentro del Código del Trabajo. Pero lo hicimos en el 2008, presentamos. Claro, nos llevamos un montón de años revisando todas las leyes y convenios internacionales para poder hacer esa propuesta, porque solo era reforma a un título, que era el título 5 del Código del Trabajo, que habla de la higiene y seguridad en el trabajo. So they were working for years to make reforms to the labor law and to add specific kind of work-related illnesses that women have to face. And they presented these reforms in 2008, and it was many years' work where they've been revising up international labor standards, etc. And the one code that the one article that they wanted to change was Article 5, which is on hygiene and health. Sí. Entonces, pero bueno, ahí vino el golpe de estado, dijeron, y todo quedó roto, tirado y no se ha aprobado. Entonces nosotros seguimos haciendo estudios. Recientemente presentamos una investigación también en el tema de la salud e investigamos aquí a trabajadoras, la mayoría trabajadoras y trabajadores, no de las maquilas, de donde ya hay problemas de salud. No de las maquilas. Sí, es de las maquilas, pero no de las que ya sabemos que tienen problemas de salud. Entonces nos dimos cuenta que el 62% de esas se encuestaron 525 por ahí personas, y nos dimos cuenta que el 62% de esas personas encuestadas padecen de trastornos musculoesqueléticos y no saben y no se están tratando. So they presented this law in 2008, but then the coup came, so everything was just kind of broken and left to one side, so it wasn't approved.
But since the coup, they've continued to kind of research this area, and they've just done a big survey with 528 women in Maquilas who didn't realise that they had health problems. And what they realised from this survey of 525 women, that 62% of them have muscular skeletal problems, but they're undiagnosed, so they don't actually know. Sí, entonces estamos actualizándonos para retomar nuevamente a exigir la reforma del Código del Trabajo. So they're continuing to work in this area so that they can kind of re-raise this issue, if you like, to reform the labor law. Sí, porque nos preocupa porque las mujeres están quedando cada vez más dañadas, o sea, porque hablar de un 48% de la pérdida de su vida, es decir, que casi el 50% de su vida no le funciona, no le es funcional. O sea, hay mujeres que, o sea, es muy duro decirlo, pero no pueden abrazar a sus hijas, uh-huh. a sus hijos, no los pueden cargar tampoco, uh-huh. por su problema que es irreversible. Because for many of these women, this is an irreversible problem, which is very hard to say, but a lot of these women can't, they can't hold their children, they can't hug their children, because they can't, they've had such physical damage because of their work in Maquilas, and it's an irreversible problem. Claro, entonces decimos, necesitamos empleo, pero necesitamos empleo digno, empleo donde sí podamos trabajar, pero que no sean empleos donde las mujeres y los hombres se van a estar enfermando, pues, y que las mujeres, aparte que están expuestas a toda esa discriminación también, imagínense salir dañadas del trabajo, que es la fuente de empleo que tenemos ahorita en nuestro país. And she said, yes, of course we need work, but what we want is to work with dignity and be treated with dignity, and not to be at risk of all of these illnesses, because particularly as we suffer such discrimination in our country, not having or coming out of these jobs, then it becomes very difficult. Sí, y son salarios de hambre, porque traté de hacer la conversión del salario mínimo en la maquila, y son 187 libras mensuales. 187 libras ¿cuántos son en dólares? Yo pensaba que era menos. Es que están ganando en la maquila, están ganando 4,600 al mes. 1600, que es menos del sueldo mínimo en Honduras. Sí, porque aprobó MEP. Claro, porque hay un sí, y aparte en la maquila hay un salario diferenciado en 5 departamentos, que son 1200 menos que 4600, estaríamos hablando de 3400 por ahí. Sí. O sea, hay una diferencia en salario de remate, digo. And she said, and the salary that women earn in Maquilas is what she says is a hunger inducing salary, and the translation, which I think is actually slightly less, it's 4,600 lempiras in some areas, and in 5 departments it's 3,400 lempiras, which is about £187. Now, why we had a conversation is because the minimum wage in Honduras was raised in the last government before the coup, but the Maquila owners managed to lobby the government of Mel Zelaya to leave Maquilas out of that. So the minimum wage in other parts of the country is higher than it is in Maquilas. Sí, entonces ahorita, por ejemplo, la canasta básica está más del doble del salario mínimo, estaríamos hablando de 10,000, 12,000, por eso hay mujeres que o lo hacen con dos tiempos, algunas ya lo están haciendo con un tiempo, porque hay hogares que la gente se levanta más tarde por obviar el desayuno. So she's saying that the canasta básica, which is the kind of the monthly bread basket, or what you, the minimum you need to kind of sustain yourselves, if you like, the kind of minimal poverty level, is more than double the minimum wage. And she said, so some people are having to work double shifts just to kind of have a minimum standard of living, but other people just, they stay in bed a bit later so that they don't have to kind of have breakfast because there's serious problems of hunger. Sí, y después del golpe de estado, ¿cómo es la agudización de la pobreza en nuestro país? También han habido reducciones a nuestros derechos elementales, como es el derecho a la educación. Hoy está una ley que le quita todos los derechos al magisterio, por ejemplo, que es un gremio grande y que por ende pues privatiza la educación. A la salud se han hecho muchos recortes, la gente va al hospital, al centro de salud, no hay medicamentos.
O sea, todo eso, y aparte la ley de empleo temporal y por hora que vendría a reducir todos los derechos, a eliminar los derechos que hasta que hemos conquistado desde hace años. Pues las mujeres no tenían derecho a maternidad, decimocuarto, ni aguinaldo, ni vacaciones, o sea, solo trabajar porque le paguen las horas o el día. Y la represión también. Sí. And she's saying that after the coup, poverty has become much more acute. So there's been a reduction in basic rights. So, for example, the teachers' union, which had been quite a strong union in Honduras, has been persecuted, but also they're trying to privatize education. There have been massive cuts to the health service. And also they've brought in this kind of new law, which is that people are only paid temporary contracts and only paid for hours worked, which means they've no rights to maternity leave, no rights to a Christmas bonus, no holiday pay, etc. Gracias. Thank you.